Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. En esta ocasión voy a trabajar una decoración completa desde la E de cutícula hasta punta. Voy a utilizar el acrílico Noid, el acrílico Rouge de colección Intense y de colección Naturel el acrílico Blank. Los tres colores son mate. Voy a realizar una decoración alusiva a los naipes o a las barajas. Voy a colocar el acrílico Noid primero en una orilla, realizando una diagonal, y voy a completar el área de cutícula con el acrílico Rouge. Ahora voy a tomar el acrílico Blank. Voy a realizar un rombo, delimitando el área porque voy a terminar la punta de nuevo con el color negro y rojo. Se debe procurar trabajar la base delgada porque vamos a colocar una figura en 3D que va a ir encapsulada, entonces para que no quede tan gruesa nuestra uña. Ahora voy a terminar la punta de nuevo con el acrílico Rouge y el acrílico Noid. Voy a tomar el papel encerado, el papelito donde viene la forma para escultura. Voy a colocar tres perlitas del acrílico Rouge porque voy a formar un trébol. La razón por qué lo hago aquí y no directamente en la uña es para evitar que se manche mi acrílico blanco, ya que los pigmentos del acrílico Rouge son muy intensos y es mejor y mucho más sencillo trabajarlo aquí sin provocar manchas en el acrílico blanco. Para adherirlo, voy a colocar poquito acrílico cristal. Mi figura la voy a levantar con el pincel y la voy a colocar al centro del acrílico blanco. Voy a presionarla para que no quede ningún borde levantado. Voy a humedecer un poquito la base y ahora voy a encapsular. Siempre procurando que no quede tan gruesa la estructura de la uña. Voy a permitir a que seque. Voy a limar y a pulir. Voy a limpiar la base con mi líquido Rinsage. Ahora voy a utilizar nail art negro. Voy a delinear los colores. Y para terminar la decoración voy a colocar con mi nail art
unas grequitas. Para darle un poquito más de luz a mi diseño. Voy a permitir que seque el esmalte. Ahora voy a colocar dos capas de Active. Solamente en el área de cutícula. Y ya para finalizar, el gel. Voy a meter a secar en lámpara. Es un diseño corto, muy vendible y muy fácil de hacer. Los invito a probar mi línea de acrílicos y a que me sigan en Facebook y Twitter como Nail Season. Espero que les haya gustado y lo lleven a la práctica. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.